Teatro de objetos, teatro de la materia, donde lo que se ve es más que forma y apariencia. La materia muerta, indócil. Inanimada, acciona manipulada. Cruza la frontera existente entre su cuerpo y la cosa. El objeto deja atrás su estatus de accesorio para ser, para hacer. Ante la mirada, su acto poético. El objeto se trata, se resignifica, se amplifica adquiriendo presencia y creando signos. La casi vida del objeto es una proyección de la imaginación humana. Su cualidad metafórica va más allá de su función previa. Siempre más allá. El objeto es misterio, es experiencia,
es presente, es pasado, es un cofre de tesoros, una caja de Pandora. Y en la exploración, en la búsqueda de nuevos lenguajes, nos encontramos ante nuevas posibilidades de creación. Ahí nació Beatriz Cubero. Ajá. Ahí nació. Al padre aquí.